Las centrales y subestaciones eléctricas son los componentes principales del sistema energético. Aparte de los transformadores de potencia, las partes principales de una planta incluyen los transformadores de instrumentación, el sistema de protección y control, al igual que los elementos de conmutación, como interruptores de potencia y seccionadores. Para lograr un suministro fiable de electricidad, hay que garantizar durante el ciclo de vida completo de la planta un correcto funcionamiento de todos los componentes individuales y su perfecta interacción. Las pruebas de puesta en servicio se realizan para verificar los datos de fabricación, identificar y corregir los posibles daños de transporte y confirmar la corrección del cableado. En los proyectos de remodelación se renuevan las partes del sistema con una vida útil más corta, mientras que otros componentes permanecen en servicio. Hay que verificar el rendimiento de los aparatos restantes y confirmar la interacción adecuada de los componentes antiguos y nuevos. Durante la vida útil de una central eléctrica, las mediciones se realizan como parte de las actividades de mantenimiento periódicas, así como para la localización de problemas. Las pruebas de los componentes individuales se basan en sus respectivas funciones. Los transformadores de corriente tienen que transformar la corriente primaria en la corriente secundaria necesaria para los sistemas de control, protección y medición. La corriente secundaria debe ser precisa en amplitud, polaridad y fase, con objeto de permitir una medición exacta y el correcto funcionamiento del sistema de protección. Los transformadores de corriente de protección deben ser capaces de conducir altas corrientes de falla para el sistema de protección sin saturación. Y al contrario, los transformadores de corriente de medición deben proporcionar precisión dentro del rango de corrientes de funcionamiento y saturarse ligeramente por encima de ese rango con el fin de proteger los contadores eléctricos. Por lo tanto, las pruebas de transformadores de corriente normalmente incluyen verificar la relación y el desplazamiento de fase, verificar la polaridad, medir la curva de magnetización y el punto de inflexión, medir la resistencia del devanado y la carga secundaria y calcular el factor límite de exactitud para los transformadores de corriente de protección o el factor de seguridad del instrumento para los transformadores de corriente de medición. También incluye la desmagnetización del transformador de corriente tras la prueba. Los transformadores de potencial o de tensión tienen que transformar tensiones primarias en niveles que puedan aplicarse a los sistemas de control, protección y medición, con la suficiente precisión y la polaridad correcta. Por tanto, durante la puesta en servicio o la renovación de una subestación, las pruebas de un transformador de tensión incluyen la comprobación de su relación y polaridad y la medición de su carga. Los interruptores de potencia, seccionadores y otras conexiones del circuito primario deben tener buenos contactos con objeto de permitir que las corrientes de funcionamiento fluyan con pérdidas mínimas. Se realizan mediciones de la resistencia de contacto para asegurar conexiones ajustadas o para identificar y eliminar la corrosión. Todos estos componentes de las subestaciones, interruptores de potencia, transformadores de corriente y de tensión están conectados al sistema de protección y control. Las conexiones de los transformadores de corriente y de tensión y sus núcleos individuales con contadores, unidades de automatización y relés de protección deben ser correctas, así como las que van desde los circuitos de disparo a los interruptores de potencia. Por tanto, después de probar los componentes individuales, hay que verificar sus interacciones. La inyección de corriente en el rango de corrientes de falla en el lado primario de los transformadores de corriente hará que se dispare la protección y permitirá la verificación de toda la cadena. Hacer que funcione una subestación o una central eléctrica no es tarea pequeña y requiere que se prueben todos sus componentes principales y que se garantice la interacción de todos ellos.